barrio entero de la vereda se congrega para darle gracias a Dios por mediación de San Pablo en esta fiesta de San Pedro y San Pablo, pero de un modo especial a nuestro santo patrón San Pablo, le pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras infidelidades, para celebrar dignamente nuestro sagrado misterio. De junio, toda la Iglesia Universal, celebra la fiesta de San Pedro y San Pablo. San Pedro y San Pablo fueron, pues, elegidos por Cristo para anunciar el Evangelio, y cada uno con su carácter, con su forma de ser, anunciaron fielmente a Jesucristo. Ah, se me había olvidado de saludar a las reinas juveniles, infantiles y a las autoridades del Ayuntamiento de Novelda, a la presidencia de fiestas del barrio de la vereda, y a todos los componentes y feligreses, y tenéis devoción en especial a San Pablo. Como iba diciendo, cada uno de los dos santos, Pedro y Pablo, pues tenían una forma de ser, pero era común en ese amor a Cristo. En ese encuentro con Jesucristo los hizo cambiar. Es verdad que Pedro, pues, negó a Jesús